Festejos en todas partes del país, pero principalmente, y por supuesto, en la Minerva, allá en Guadalajara, en donde la gente de las Chivas salió a festejar, a recibir a sus jugadores. Mucha fiesta. Hay varios que todavía se la siguieron, que de hecho no han dormido, festejando el título del equipo de las Chivas. 11 años pasaron para que finalmente se pudiera producir el campeonato del equipo de las Chivas. Y donde también hubo festejos, señor Ramón Aranz, amigos de Contacto Deportivo, fue en el Ángel de la Independencia, sí, en el corazón de la Ciudad de México. También aficionados de las Chivas salieron a festejar el 12º título del rebaño en la Liga del Fútbol Mexicano. Así festejaron también en la Ciudad de México, prácticamente en todo el país. Tiene muchos seguidores y en todo el país se festejó el título de las Chivas.